Hola. Cassini, habla Santiago. Por favor, no me cortes. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Bueno, mira, acabo de llegar de mi luna de miel y necesito verte. Estoy en la puerta de tu casa, ¿salís? ¿Qué es lo que tanto te sorprende? Sí, ella es mi amiga y él es mi marido. Débora, quiero que me cuentes todo. Absolutamente todo. Y sabes bien a lo que me refiero. ¿Sabes que cuando te reís así no sé si estás totalmente loca o te volviste un poquito tonta? Gerardo, quiero que se atraigan cada vez más, que les sea imposible evitarse. Que dentro de muy poco, yo voy a ser una pobre víctima y como tal, pienso sacar mucho provecho. Ellos tienen que estar juntos. Del resto, me encargo yo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Soñé con vos, Cassini. Ayer a la tarde soñé con vos. Yo también soñé con vos. ¿Sí? Bueno, habrá que contarnos los sueños entonces. ¿Me dejas empezar a mí? Sí. Vos aparecías. Había fuego. Aparecías y... Y yo te despertaba. Con un beso. No puede ser. No puede ser que los dos estemos soñando al mismo tiempo. Pero es... Todo es. Yo me casé con la mujer que quería casarme y... Y ahora me doy cuenta que no sé cómo... Cómo seguir, ¿no? No sé. Santiago, ¿qué es lo que vos me querés decir? ¡Qué sorpresa! ¿Ahora qué mentira me piensan inventar? Estoy vencido porque el mundo...